lies one day at a time. Kimmy Kim and Elation Radio. They're here to get your day going fine. Kimmy Kim and Elation Radio. Kimmy Kim and Elation Radio. Kimmy Kim and Elation Radio. And here's your host, Miss Kim Robinson. I'm just an ordinary person. Living life on the edge of expectation. Ever since my life took on a new direction, I've been living life contrary to condemnation. Because God, you had mercy on me. You revealed your Son in me. Opened my eyes and now I see. To live my life more abundantly. I'm walking by faith and not by sight. Your power and not my own might, and I live to die so you can increase and I decrease. You're wonderful, yes, you are. Tremendous, yes, you are. Yeah, yeah, yeah. Exceptional, yes, you are. And I see, but I see.
Buenas noches, hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos esta noche en nuestra programación. Rudy, ¿ahí te encuentras? Sí, aquí estoy. Ok, déjame introduzco primero el grupo y ahorita hablamos, ¿ok? Okay. Mira, este grupo que estamos, que tenemos nosotros, que se llama Me Acepto Como Soy, es patrocinado por Elation con Kimmy Kim y la colaboración de Cristina Vidales. Todos ya saben que mi nombre es Ana B. Galvez, que soy la coordinadora de este grupo, que consiste de 210 miembros con dos de administración, que viene siendo Erika Soto y Vanessa González. Este grupo se ha creado para la comunidad hispana, como miras, que viene siendo un movimiento para crear conocimiento sobre la salud, cuidado hacia uno mismo, a aceptarnos como somos y cambiar lo negativo en nuestra cultura y promover lo positivo. Gracias de nuevo, Rudy, por ser nuestro invitado especial. Y sé que vas a dar tu testimonio con el tema Padres Solteros Criando a Nuestros Hijos en la Comunidad Hispana. Y voy a tener unas preguntas que te voy a hacer. ¿Estás de acuerdo con todo? Sí, claro que sí. Okay. Rudy, casi no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Me oyes now? ¿Me puedes okay, oír ya? Sí. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí. Ok. ¿Te puedo oír? Rudy, ¿me puedes decir un poquito de ti? ¿Cuántos hijos tienes y en qué trabajas? Yo nomás tengo a una criatura, es mi hija, ahora tiene 19 años. Ok. Y en lo que yo me ocupo, soy soldador. Ok, muy bien. Mira, sabemos que es duro cuando uno se convierte en un padre soltero o madre soltera, porque la mayoría tiene muchos desafíos en la vida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Oh, sí. Sí, he tenido varias dificultades en la vida, especialmente dándole todo lo que puedo para poder criar a mi hija con valores, que se valore ella. Ajá, discúlpame. Es que la razón que te pregunto eso es porque en nuestra comunidad es ser el padre soltero es como un tabú, donde la mayoría de los hombres dicen, ay, yo no puedo criar a mis hijos solos, mejor que se queden con la madre. ¿Me puedes dar un poquito acerca de eso, de que tú no crees que es un tabú, ¿verdad?, criar a tus hijos? Oh, no. Esa, por mi hija yo daría mi vida. Uh-huh. Nunca me pregunté yo mismo, o yo solo que, oye, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a tomar esta responsabilidad cuando la puedo dar con su mamá? No, eso nunca me pasó por la mente. Lo que sí estuve pensando es que yo deseo lo mejor para mi hija. Y todo mi trabajo, todos mis esfuerzos son para ella, para que ella pueda salir más adelante que yo en esta vida. Uh-huh. Qué bien. Me gusta cómo opinas. Mira, regresándonos un poquito a los desafíos que tiene ser padre soltero, ¿nos puedes dar un ejemplo en cómo has confrontado esos desafíos? ¿Cómo les podría decir? Como por ejemplo, porque mira, los padres solteros obviamente tienen diferentes problemas que uno que tiene su pareja. Puede ser un ejemplo como nomás llevarla a la escuela. Ese es un desafío. ¿Me puedes dar tú unos ejemplos de los desafíos que has tenido con tu hija? Sí, yo me tengo que levantar a las 2:30 de la mañana para ir a trabajar. Estaba mi niña chiquita. Yo me levantaba, me alistaba, preparaba mi comida, mi lonche y le hacía el almuerzo a mi hija. Y antes de salir, iba y la levantaba de su cama. Me aseguraba que ella se levantara.
que se metiera al baño, se bañara, se cepillara los dientes, todo lo que tiene que hacer una niña. Y me iba a trabajar, y a las 2 horas salía de mi trabajo, venía a mi casa, levantaba a mi hija y la llevaba a la escuela, y yo regresaba a mi trabajo. Y ahí, igualmente, cuando ella salía de la escuela, también tenía que salir un poco temprano, iba y la levantaba, la traía a mi casa, y yo regresaba a mi trabajo. Uh-huh. Eso es que sí lo notaba en el rostro de mi hija, que you know, que no le gustaba, you know? Quería, lo notaba en la cara de mi niña, que quería que me quedara con ella, que no regresara al trabajo. ¿Ella nunca te lo dijo o tú nomás mirabas eso? Uno como padre o también como madre, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos leer la cara de nuestros hijos. Aprendemos a mirar más lejos de lo que ellos nos dicen. O sea, ejemplo, sea la mirada que nos dan o la cambia del rostro. Y sí me dolía, sí me calaba, pero mi hija entendía que su papá tenía que ir a ganar el pan de cada día. Uh-huh. ¿Ella nunca te preguntó acerca de su madre por qué no podía estar con su mamá? No, mi niña sabía por qué ella estaba conmigo. Uh-huh. Desafortunadamente pasaron, ¿cómo les podría decir? Horrores que un padre nunca desea saber ni oír. Uh-huh. Cosas de que le pasaron a mi hija cuando estaba con su madre. Y desafortunadamente así pasó en nuestra vida, en la vida mía y la vida de mi hija. Pero mi hija supo entender a medio de que la llevé a un... ¿cómo se dice? ¿Counseling? Ajá, ¿consejería? Sí. Uh-huh. Aprendió a entender por qué yo hice lo que tuve que hacer y por medio de las leyes tomar custodia de mi hija. Ajá, uh-huh. Sí. Uh-huh. Porque como les dije, yo como padre tuve que saber unas verdades que... Dios mío, unos horrores. Uh-huh. Gracias a Dios, la ley vio por mi lado y por el bienestar de mi hija y me dieron custodia de mi hija. Y mi hija, por medio de consejeros o lo que, como se diga, empezó a entender por qué ella estaba conmigo y no con su madre. Gracias por compartir eso. Mira, no queríamos entrar mucho en detalle con lo que le pasó a tu hija porque obviamente queremos darle ese respeto a ella y te doy mucho encomio porque aceptaste a tu niña, la protegiste como un padre debe ser y te doy kudos por eso. ¿Tu hija ahorita está viviendo contigo? No. Mi hija abrió sus alas y voló. Uh-huh. Ahorita mi hija tiene su propio apartamento y gracias a Dios puedo ver lo que yo le he enseñado a ella. Uh-huh. O sea, su forma de ser, en la forma de que debe cuidar su trabajo, cómo manejar su dinero, su... Pero puedo ver eso. Sí, miro a mi hija que está batallando. Pero también me da mucho orgullo. Casi se me revienta el corazón de verla. Cómo está, cómo es fuerte.
como no se echa para atrás, pero sigue luchando para enfrente. Que la enseñaste muchas cosas a ella. ¿Tú crees que ser fuerte, tener esa fortaleza, fue que ella aprendió de ti al ver cómo sigues tú adelante con la vida, o es una característica que tú le enseñaste a ella? Es un poco de los dos. Porque es algo que yo le enseñé, no nomás con palabras, pero con ejemplo. Porque yo no nomás soy soldado. Yo tengo mi propio negocio, voy y voy a las casas de mis clientes y les arreglo lo que necesitan arreglar, sea el aire acondicionado o les corto el zacate, lo que sea. También voy a la sierra y consigo leña y la cojo en zapato. Mi hija ha visto esto. Mi hija ha visto esto, cómo trabajo yo. Al pasar de los años, ella me ha visto cómo trabajo. Y ha aprendido, no más porque le digo, pero porque me ha visto. También dijiste otra cosa, que ella es responsable de sus propios biles, ella está apartada de ti. ¿Qué hiciste tú? Quiero como ejemplo, ¿cómo le enseñaste para que ella se preparara para el mundo, en pagar sus biles, para estar ella solita sin tener ningún miedo? Lo que yo hice, ¿cómo les puedo decir? Le enseñé desde muy temprana edad, le enseñaba mi cheque. Decía, mira, esto es lo que estoy ganando cada semana. Y este es el pago de la renta, este va a ser más o menos lo que tengo que pagar por la luz, esto es más o menos lo que tengo que pagar por el gas, y esto es lo que tengo que pagar por mi troca, y esto es lo que tengo que poner de gas, y esto es el pago de la aseguranza de la gasolina, you know. Le enseñé todo eso, y le enseñé, mira, puedo poner este dinero aquí, este dinero aquí, este dinero aquí. Y esto es lo que me queda para poder ir a quizás mirar una película al cine. O quizás ir a comer en la calle. Y le enseñé disciplina. Que esto es lo que tienes para jugar. No gastes más de eso. Si no tienes que ir, no lo hagas, aguárdalo. Y agarró la onda, aprendió. Mira, muchos padres estuvieran pensando, bueno, no es bueno enseñarles tanto a los hijos, como dices tú, ¿verdad? Que el cheque, que decirle, mira, gasta esto, no, que no quieren que vean eso porque quieren que ellos disfruten su niñez, su juventud. Yo de acuerdo contigo de que es bueno enseñarles a tus hijos así, darles esos ejemplos. ¿Nunca tuviste ese problema con gente a tu alrededor decirte, ¿sabes qué? ¿Para qué le enseñas todo eso? No, nadie nunca me dijo nada, porque también, no nomás me la mantenía trabajando, pero cuando ella estaba en la escuela, en la high school, yo era coach de su basketball team y también era coach de su volleyball team. O sea, yo sacrificaba mi tiempo, le daba mi tiempo para estar en su vida, para estar, ¿cómo se dice?, involucrado en su vida. Okay. Sí. Tú nunca te descuidaste de tus obligaciones como padre, y más aparte pudiste hacer tiempo para convivir con tu hija, ¿cierto? Oh, sí, claramente. Ya. Nunca, ¿qué nunca dices que...? Ajá. Disculpame, ajá. Yo nunca me pregunté dos veces, oye, no hagas esto porque puedes estar haciendo dinero. No, nunca. Mi hija todo el tiempo estuvo primero. Y
también muchas de sus amigas que no tenían papás me decían a mí papá. Y hasta ¿Por qué ese crees día, que fue esa la razón? ¿Por qué? ¿Por qué fue esa razón? Porque yo les daba mi tiempo. Eso para mí era más importante. Mi tiempo con ella era tenía más valor que el dinero que estaba haciendo. Eso es todo. Mira, ahí dijiste es la clave, el tiempo. Por eso esas niñas te decían, papá, si viniera un padre soltero y te dijera, bueno, es que tengo que trabajar, no hay tiempo ni ser coach, no puedo hacer eso. ¿Tú qué diste para demostrarles, mira, yo lo hice? ¿Cómo puedes enseñarle tú a ellos a manejar su tiempo en el modo de seguir trabajando y no descuidarse de esa responsabilidad, pero al mismo tiempo, cómo hacerle para dedicarles tiempo a sus hijos? No, ¿sabes? La verdad es porque Dios me dio favor, porque Dios me dio tiempo y Dios me abrió las puertas para poder hacer. ¿Tú crees Y que de sí poder fue? Ir. Claramente, Mencionaste claro. A Dios, disculpa, mencionaste a Dios, le inculcaste a tu hija también la religión. Sí, cada domingo, y también ella estaba involucrada con las cosas de la iglesia de la juventud. Porque claramente hay que intentar de enseñarles algo bueno. Y Hay para que ti eso es muy enseñarles que importante. sí, hay que enseñarles que hay algo más grande en este mundo que lo que se ve. Gracias. Mira, como te digo, tú no te estás descuidando de tu hija ya está grandecita. ¿Qué edad tenía tu hija cuando fuiste padre soltero? 9 años. Casi 10 años ya criaste tú sola. Sí. Compartí ¿Me puedes? custodia con su Disculpa. madre. Ajá. Compartí custodia con su madre desde que mi hija tenía los 2 años. Okay. Pero como a los 7 años empecé a buscar un abogado y ahí es la forma, gracias a Dios, de quitar a mi hija de ese peligro en donde estaba. Entonces ya tienes bastantes años con tu hija. Te puedo hacer una pregunta, es un poco personal, pero ¿cómo ha sido tu vida social? Ya que tienes esta responsabilidad de tu hija. Gracias a Dios, tengo amistades muy buenas. Estas amistades, yo les digo a ellos que son mis hermanos y mis hermanas. Son muy buena gente, me han ayudado mucho. En ese aspecto de mi vida he estado bien, pero digamos, en buscar una mujer, ha estado medio carajo. Sin hablar mal. Ha estado medio porque he conocido mujeres que tienen criaturas también. Tengo un dicho que yo digo en inglés. Se los puedo decir, no sé si me lo entienden. Sí. Yo digo, you can't have a hot dog without the bun. Pues para los que entendieron, los radioescuchas, quiere decir que no puedes tener el, por ejemplo, el Winnie sin tener el pan. ¿Nos puedes aclarar un poco qué significa eso? Se ve un poquito mal, ¿verdad?
Sí, pero yo sé que significa otra cosa. Sí, yo sé, no es nada cochino, no es nada cochino. Pero he conocido mujeres así, aunque ellas han tenido criaturas, sí. Pero han tenido dificultad aceptar de que mi hija es primero. Uh-huh. Y yo les he explicado a varias mujeres que he conocido, hermosas mujeres, bellas, de todo manera que se pueda decir bellas, pero uh-huh. donde fallaron es que no pudieron aceptar que yo tengo a mi hija y mi hija es primero y no quisieron aceptar que si yo las voy a aceptar a ellas con sus criaturas, ellas tienen que aceptarme a mí con mi criatura. Uh-huh. Wow. ¿Me entiendes? Muy bien. Selfish, ¿cómo se dice eso? ¿Egoísta? Quizás. No, perdónenme, yo crecí en este país, soy mexicano, pero yo crecí en este país y mi español está medio mocho. No, pues sí se te entiende tu español, pero gracias por decir eso, para yo poder ayudarte un poquito con tus palabras. Mira, gracias. Otra pregunta que también te tengo. Dices tú que las mujeres no pudieron aceptar que tu hija fue primero. ¿Todas las mujeres con las que andabas, hubo ese problema con ellas o fue unas cuantas nomás? ¿Cómo? A ver, repíteme. Tú mencionaste que las mujeres no pueden aceptar que tu hija es primero en tu vida, pero te estoy haciendo esa pregunta, que si todas las mujeres tuvieron ese mismo problema o nomás unas cuantas. Desafortunadamente la mayoría. Uh-huh. Desafortunadamente la mayoría. Las pocas que no, es que porque como parejas, ella iba en otro rumbo y yo iba para otro rumbo. So, no se pudo la relación realizar o crecer. Uh-huh. Okay. Otra pregunta, te digo, voy a hacer muchas preguntas porque tenemos, como te digo, muchos padres que han dicho, bueno, yo no quiero tener esa responsabilidad y por eso te estoy haciendo esas preguntas para que escuchen que sí se puede ser padre soltero, sí se puede criar a sus hijos. Y por eso de nuevo te digo, es muchas las preguntas que te quiero hacer, pero es poquito el tiempo. Mira, ¿cómo puedes promover el ser padre soltero? Tiene sus beneficios y no tener miedo en criar a tus hijos solos. ¿Sabes? La verdad, a veces es poco triste, porque uno como hombre, bueno, yo como hombre, a mí me gustaría tener otra vez ese calor de una mujer, tener una mujer a la cual yo puedo venir a mi casa y va a estar mi mujer ahí. Con una mujer con la cual yo quisiera, me gustaría acostarme en la noche y abrazarla, sentir su calor. Exactamente. Y no, es duro, en ese aspecto es duro, pero los beneficios y todas las memorias hermosas que tengo en mi vida, gracias a Dios, es porque yo me ha dado la oportunidad de ser padre de mi hija. Sí, me ha costado mucho. He tenido que hacer muchos sacrificios. ¿Me puedes dar un sacrificio? Nomás uno. No tienes que entrar en tantos, pero dame uno que dices tú. Tuve que sacrificar esto, pero vale la pena. Tuve que sacrificar no tener una pareja. Y obviamente nos dices,
las razones porque es más importante tener una relación con tu hija y ellos no quisieron aceptar eso. Desgraciadamente te sucedió eso. ¿Pero te arrepientes de haber tomado la decisión no, que tu hija es más importante? no, no me arrepiento porque yo sé que en el futuro, cuando mi hija empieza a buscar a un hombre, le pido a Dios que ella haya aprendido algo de mí como hombre, como padre, que ella busque en su pareja. ¿Me entiendes? Like the quality, sí. La calidad. ¿Cualidades? Sí, que ella diga, este hombre no tiene miedo a trabajar. Este hombre viene a casa todos los días. Que lo que ella, ojalá que ella haya visto eso en mí y ojalá que eso busque ella en un hombre en el día que ella decida buscar un hombre. Muy bien. Y sí, ojalá que sí en el futuro encuentre a hombres con buenas cualidades. Y es parte de ti, de lo que le has enseñado a tu hija. ¿Quieres un poquito elaborar, regresándonos un poquitito a eso de los sacrificios que has hecho? Digo que muchas veces, hasta el compadre mismo, a veces dice, mira, vamos a echarnos una cervecita, y tú tienes pues a tu hija allí en la casa, y a veces no tiene ni babysitter. ¿Qué hacías para no sentirte, bueno, quisiera irme con mi compadre a echarme una cervecita, pero también al mismo tiempo tú eres responsable? No, sí, han habido varias veces que me han invitado y cuando mi hija estaba niña. Y sí me hubiera gustado ir, ¿verdad? Pues, you know, es sábado y he estado trabajando toda la semana como burro y quiero echarme una cheve, una ladita. Pero como me decía mi tío, perdónen el idioma, como me decía mi tío, aprietas el huevo. Y mejor me quedaba en mi casa, íbamos al Walmart y comprábamos una película y hacíamos palomitas, o si quería mi hija pancakes con bacon, pues órale. Eso sobrepasaba lo que yo sentía, porque, o sea, no tenía esa, ¿cómo les digo? Ese ambiente con los compadres, ¿me entiendes? Sí. Que vamos a hacer una birria, vamos al baile. No tenía eso, no tuve. Lo tuve que dejar ir. Pero lo que gané a cambio de eso, olvídense, es un tesoro que no puedo ni con palabras explicar. Qué bonito te expresas de eso, de tu hija, de que sí, esa tu hija ha sido lo más importante en tu vida y es bonito escuchar eso de un padre. Mira, otra cosa que también te quería mencionar, has hablado con tu hija acerca de ahorita, bueno, que ella está grande y fuera del hogar, nunca le has preguntado qué aprendiste de que tu padre sea soltero y te dejara. Espérate, te estás breaking up en el phone. ¿Me escuchas ahorita? Sí, más o menos. A ver, pregúntame otra vez. Que ahora que ya tu hija está fuera del lugar y está ya, que está haciendo su vida ya ella sola, ¿nunca te has preguntado, hija, qué aprendiste de que tu padre fuera soltero, que te criara solo? ¿Qué agarraste de esta experiencia? ¿Nunca le has preguntado eso? No, nunca le he preguntado, pero Mi hija me dice varias veces a la semana, me dice que yo soy su fuerza, que yo soy su piedra,
que yo soy la razón por la cual ella sigue luchando para salir adelante. Y honestamente, cuando ella me dice eso, me tengo que aguantar porque casi me hace llorar. Casi me hace llorar. Y hasta ahorita, qué bonito escuchar eso, ¿no? Oh, ni te imaginas, ni te imaginas. Hasta ahorita, hablando de eso, me tengo que aguantar para no llorar. Pero acuérdate que está bien que uno puede llorar también, porque así es como expresa sus sentimientos. Sí, yo sé. ¿Cómo vino siendo la relación entre tu hija y los tíos? Por ejemplo, tus hermanos, hermanas, tu mamá. Se la llevan bien suave. Y ha habido veces que mi hija les dice a mis hermanos cosas que no me puede decir a mí. Y mis hermanos vienen y, oye, mira, tengo que hablar contigo. Y me tiran el rollo. ¿Y no? Me dicen, oye, mira, esto está pasando, ponte trucha. Y ellos me ayudan. Discúlpame, déjame separar un poquito, pero para que tu hija vuelva a tener confianza con los tíos, porque obviamente te dijeron, ¿cómo le hacen para que ella no se enoje? Bueno, yo no le digo, oye, mira, tu tío me dijo esto, tu tío me dijo lo otro, sino le pregunto cosas, le pregunto cosas que la causen ella a hablarme de lo que está pasando en su vida, de cosas que no me puede decir. Uh-huh. Y hay veces que me he tenido que, ¿cómo les diría? Me he tenido que aguantar en lo que ella me dice. Porque claramente está creciendo y está experimentando en la vida, teniendo novios, todo ese borlote en cual todos hemos pasado. Y yo como padre, pues, you know, ay, Dios mío, ¿me entiendes? ¿Y la mayoría de las veces sí te cuenta todo tu hija? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, aunque hay veces que me tengo que morder la lengua y aguantarme. Uh-huh. Y nomás oírla. Y no les voy a mentir. Hay veces que, ok, mija, vengo, voy a ir a la tienda y voy, me subo a mi troca y tiro mi berrinche yo solo. En mi troca, solo. Uh-huh. Y regreso calmado y hablo con ella. Y para seguir las cosas adelante entre yo y ella, para que ella tenga confianza en mí, para que ella sepa que puede hablar con su papá de lo que sea, no importa lo que sea. Qué por eso bonito. Yo soy su papá. Ibas a decir, discúlpame, te interrumpo, es porque como que se corta la llamada y no te escucho muy bien, no es que te quiera quitar la palabra. No, sí, no, de repente se corta de este lado también. Muy bien, gracias por expresarte. Sí, ahorita sí te escucho, gracias. Entonces, mira, como te digo, eso de la culpa es que es diferente en la comunidad hispana. Es raro, como te dije, saber que hay un padre soltero y por eso te invité para que tú demuestres que sabes que sí se puede sacar a tus hijos adelante. Desgraciadamente, muchos padres se convierten solteros y madres porque hay problemas en la relación, un padre muere, los hijos son adoptados fuera del hogar por diferentes situaciones. Y entiendes, por eso es bueno que la gente escuche. Mira, esto es más común de lo que uno se imagina. ¿Tú crees que es común? Oh, sí, muy común. Uh-huh. La verdad es que conocí a un joven. Tiene 24 años.
lo conocí en mi trabajo. Y su mujer le puso los cuernos, le miró la cara de tonto, y él ahorita está batallando, y yo miro las cosas como, uno pasa por lo que pasa, porque algún día vas a conocer a alguien que va a necesitar ayuda. Y con lo que has pasado, lo que uno mismo ha pasado, puede guiar a esa persona para salir adelante, para salir de donde están. Porque él ahorita está peleando por su hijo. Y no sé, este muchacho está joven, tiene 24 años, yo tengo 40 años. Se junta mucho conmigo y me platica mucho. Y yo lo único que puedo hacer es hablarle de lo que yo he pasado y cómo pude salir adelante. Y ojalá que él pueda, de los consejos que le doy, pueda formular su propio camino y salir adelante. Todos pasamos por lo que pasamos. Y a veces hasta le gritamos a Dios, oye, ¿por qué me estás dejando pasar por esto? Esto es injusto. Pero una cosa que he aprendido yo en mi vida es que pasamos por lo que pasamos. Sí nos duele, sí nos cala. Pero quizás lo que estamos pasando ahora en este día, quizás en el futuro, podríamos ayudar a alguien más que está pasando por la misma cosa que uno está pasando ahorita. Exactamente. Mire, eso es lo que estás haciendo ahorita, amigo. Estás dándonos tu testimonio y muchos de los que están escuchando pueden agarrar eso de tu experiencia y si sabes que sí se puede salir adelante. Y por eso te doy gracias de nuevo por estar aquí dándonos tu testimonio. Mira, en tu experiencia personal, discúlpame, no te escuché. ¿Qué pasó? No, coge, dale. Te iba a preguntar que en tu experiencia personal, ¿tú estás de acuerdo que hay más satisfacción en la que sientes haber dejado una relación con tanta tensión y empezar una nueva vida con tu hija? Eso es lo que yo he agarrado, como que, bueno, ¿sabes qué? Dejar los problemas, no estar en una relación que hay mucha tensión y puedes empezar una vida nueva con tus hijos. ¿Tú estás de acuerdo que es mejor así? Porque acuérdate que muchos se quedan en una relación abusiva y dicen, ¿cómo voy a dejar a mi pareja y criar a mis hijos solos? Pero en tu experiencia personal, ¿qué opinas de eso? Bueno, mucha gente se queda en... Sí, ¿me oyes? Uh-huh. Sí. ¿No? Mucha gente se queda en esa clase de relación con su pareja. Pero lo que no saben, lo que no entienden, ¿qué es lo que les están enseñando a sus criaturas? Que se tienen que aguantar, que una relación con una persona puede ser abusiva y uno tiene que aguantar, porque lo que las criaturas ven en su papá y su mamá, y cómo ellos manejan su relación, ellos van a crecer y aceptar eso. Digamos, por ejemplo, el papá es abusivo. Quizás no físicamente, pero con sus palabras, como le habla a la madre de sus hijos. Y sus hijos ven eso. Quizás el hombre es mujeriego y sus hijos ven eso. Y las criaturas van a ver eso como ejemplo. Y cuando ellos crezcan,
si son varones o mujeres, van a pensar que eso está bien, y eso no está bien. Un hombre debe de ser el líder de su casa, y no nomás el líder, pero el protejo. Tiene que proteger a su familia. No nomás con su presencia o con poder mantenerlos, pero también con cariño y amor, y enseñarles a sus criaturas cómo un hombre debe tratar a la madre de sus hijos. Y también, igual, cómo la madre debe de tratar al padre de sus hijos. Porque también es por dos lados, también las mujeres lo hacen. También hay mujeres que son abusivas, que son malas. Y mira, amigo, discúlpame, pero vamos a hablar acerca de eso más adelante, y a ver si te invito para que también nos ayudes con el abuso. Bueno, mira, de nuevo, gracias por estar presente aquí. Ahorita vamos a ver si hay comentarios o preguntas de la audiencia, y voy a decirle a Kim que si nos puede abrir la línea unos cuantos minutos, y si vemos que no hay ningún comentario, algunas preguntas, vamos a seguirle. ¿Estás de acuerdo? Está bien. Pero no me vayas a colgar, ¿eh? Okay. No, Kim, can you open the line a couple of minutes? Bueno, se les invita a que nos marquen al número que se les dio. Pueden hacer, marcar al 646-564-9842, 646-564-9842, si tienen alguna pregunta o un comentario acerca del tema. Esperamos un poquito, amigo. Quisiera mencionar que solo en los Estados Unidos, miré las estadísticas que más de un cuarto de todos los niños en Estados Unidos viven solo con un solo padre. Sabemos que la mayoría está soltero. Eso es más común de lo que uno se imagina. ¿Cómo ves eso? Oh, sabes que yo he conocido varios hombres que también han estado haciendo lo mismo que yo, criando sus criaturas solos. Y gracias a Dios nos juntamos de vez en cuando y hablamos de lo por lo que estamos pasando, lo que vemos, y nos ayudamos unos a los otros. Como le dije, he conocido a varios hombres que también han estado criando sus criaturas solos. Varios de ellos tienen 2, 3 criaturas. Yo nomás tengo una. ¿No? Tengo a mi bebé. Bueno, ya tiene 19 años, pero de todos modos es mi bebé. Siempre van a ser tus bebés. No, claro. Todavía la veo como si tuviera 9 años. Mira, bueno, se nos está acabando el tiempo. Ahí miro que no hay ninguna pregunta, comentario. Y quisiera darte las gracias, amigo Rudy, por estar aquí esta noche con nosotros. Y también a ustedes, nuestros radios escuchas. Y a la Academia Americana de Pediatras y a las personas que nos provieron las preguntas. Nos veremos para el próximo mes, agosto 21 a las 8 p.m., tiempo pacífico, con nuevos invitados y un tema muy interesante sobre la salud para que nos quieran escuchar. Antes de que terminemos, les quiero leer un pasaje de un libro, del libro La Palabra Franca, con el autor Franco, y se llama Los Logros. No me vayas a colgar, amigo, nomás quiero para que también tú escuches este poema, que es muy interesante, ¿ok? Ok. Dice Los Logros. Claro. ¿Cuánto se puede lograr? Si de veras se desea trabajo, escuela y hogar, el éxito me lo rodea. Sin esfuerzos no se puede lograr algo en esta vida. Los esfuerzos cuestan penas y los logros traen sonrisas. Los éxitos de la vida requieren tiempo con mañas, se despierta uno muy temprano y se queman las pestañas.
Lo que se saca del logro vale más que lo que dicen. Más que la tinta y papel, importa el cómo sentirse. Los logros hacen sentir que sí se puede hacer más, que se puede mejorar hasta llegar hasta allá. Donde quiera que se vaya, donde se quiera llegar, cuesta lágrimas y risas y ayuda de los demás. Pero se puede llegar, aunque el camino sea largo. Hay maneras de cruzar montañas, valles y lagos. La razón que me gustó este pasaje de este libro es lo mismo que pasaste tú, los logros para llegar allí y criar a tu hija. Y de nuevo te damos gracias, amigo. Les digo a todos buenas noches y les mando muchos abrazos y nos haremos para el siguiente mes. Gracias, amigo Rudy. Igualmente, y que Dios los bendiga. Que buenas noches. Buenas noches.